me veía, creedme, no acababa de verme. Emoción y energía. Eran exactamente las dos cosas que habían acompañado a Peymampes Spur a su llegada a Sam Solemari. El problema estaba en que toda esta emoción se había juntado con la tristeza de Sherife por la cancelación de su pedida de mano. Como bien decía Rahman. ¿Qué ha pasado? Era muy gracioso. ¿Qué ha pasado? Otro de los compañeros de trabajo de mi padre, un tipo muy peculiar, el señor Farahmat, era bajito y muy gruñón y se pasaba todo el rato hablando con el móvil. Sin preocuparle, iba y les preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Era muy gracioso. ¿Qué ha pasado? Entra, hija, entra. Enfadándote y arrinconándote, no vas a encontrar un pretendiente. Tienes que ser fuerte. Yo soy fuerte. ¿Quién ha dicho que yo me quiero casar? No quiero. Antes, está bien, lo dudaba, pero ahora estoy segura. No quiero casarme. ¿Lo ves, querido Rahmat? Los problemas siempre son para los que menos tienen. Te alejas 7 barrios y todavía escuchas sus risas y cómo se divierten. ¿Eso es justo? Mi Sharife aquí sufriendo y Leila arriba disfrutando con sus pretendientes. A mí no me importa. Un hombre que se considera un hombre de verdad tiene que detestar a los pretendientes. Yo solo no entiendo por qué no han venido y nada más. Ay, señor Hedayat, ay, señor Hedayat, que Dios ilumine tu tumba. Desde que te has ido, todo se ha vuelto del revés en esta casa. ¿Qué es lo que os preocupa tanto? Mamá, papá, queridos míos, lo que sobran son los pretendientes, ¿no? ¿Esto no pudo ser mejor? Hija, ¿dónde hay muchos pretendientes? Apártate de Leila. Esos son mucho mejores que nosotros. Tienen criados y un montón de cosas más. No son como nosotros. Ojalá me hubiese mordido la lengua y hubiese aceptado al vecino. Es el del calabozo. Se hubiera terminado todo. ¿Decís que aceptaríais al vecino? ¿Pero qué estáis diciendo? Lo que me faltaba por oír. ¿Casarme con el vecino? ¿Habláis de tal manera como si yo sobrase de aquí? Si sobro, decídmelo y me voy. No, cariño, no lo digas ni en broma. Yo nunca he dicho que tú sobras. Además, esos no estaban a la altura de nosotros. Da igual, pero llama a ver por qué no han venido. Si no me entero dónde pone el huevo el gato, no me llamo Rahmat. Pero si no estoy equivocado, tiene que ser obra de algún cercano conocido, de ellos mismos, los interesados, los goshayés. A mí no me importa que venga o no el pretendiente, pero no entiendo cómo han conseguido quitarle de en medio o cómo han podido hacer que sin ton ni son no venga. Rahmat, lo juro por tu vida, por tu entierro, que yo pienso lo mismo que tú. Estos han visto que el pretendiente era alguien con estudios y han reventado de la envidia. Y en la misma puerta nos lo han quitado de medio, lo sé. ¿Pero qué estáis diciendo? Entre los dos lo estáis embarullando. ¿Es obra de los señores? ¿No será que el señor Hormoz ha ido a la puerta y les ha mandado a paseo? ¿O tal vez la señora Samsol Samano o mi amiga Leila? Cualquiera de ellos. Puede ser que haya sido Parí, ¿no? ¿Parí? ¿Por qué Parí? Ella, si quiere estropear algo, lo intenta con los pretendientes de Leila, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Esos son todos unos retorcidos y no discutas. Levanta el teléfono y llama a ver por qué nos han presentado. ¡Venga! Vale. Pero llamo solo para que os quedéis tranquilos. Llama, cariño, llama, que no quiero nada malo para ti. No les insultes, ¿eh? No sea que ahora se arrepientan de verdad. No está. Dice que no tiene cobertura. ¿Has visto? No están en casa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Llama, venga! No hace falta. ¿Por qué tenemos que humillarnos? Si vienen, vienen. Y si no, no. Eso. Si quieren, vienen. Y si no, pues no. ¿Por qué tenemos que arrastrarnos? Yo lo que no entiendo es por qué no han venido. El vecino no habla tontamente, no dice ninguna tontería. Si no me equivoco, sea lo que sea, tiene que ver con ese pretendiente de Leila. La envidia. Qué mala es la envidia. Claro. Al principio pensé que había pescado un tiburón. Era así de grande. Pesaba unos 10 o 11 kilos. Me estaba peleando yo solo con él cuando de repente vi que alrededor del lago se había llenado de gente y todos me estaban mirando. ¿Y no le costó a usted solo sacarlo del agua con ese peso? Bueno, sí,
Pero después de pelearme un rato y emplear mi certera técnica, usted que ha viajado seguramente lo sabe, señor Ormós, ¿verdad? Sí, hay que viajar mucho para poder tener un gran cúmulo de experiencias. A mí me encanta pescar. Claro que, como usted bien sabe, los gustos de cada pez dependen de su entorno. En comparación con el sistema de aquí, en Inglaterra, Francia, Dinamarca y Holanda se pesca de forma muy diferente. Pero yo creo que no se puede encontrar un pez tan grande como el que usted ha pescado en los ríos y en los lagos de aquí. ¡Los hay! ¡Los hay! ¡Tengo la foto! Ahora se la enseño. Perdone. Mire, señor Ormós, aquí estoy yo. Claro que no fui el único. Todos se habían juntado y querían hacerse una foto. Esta es una familia de 10 o 15 personas. El padre vino y sujetó el pez igual que la Estatua de la Libertad y se hizo una foto junto a sus hijos. ¿Está sonando su móvil, amigo? Yo quería verla también. Perdonen. ¿Hola? Sí, justo ahora estábamos hablando sobre ti. Yo te llamo, ahora no puedo hablar. ¿Era el pez? ¡No! Era uno de los que se hizo la foto. Y luego quiso sujetarlo de las agallas y yo pensé que el pobre animal lo pasaría mal. Así que lo devolví al agua sin más y tan fresco. Lo soltó otra vez con lo que le costó pescarlo. La verdad es que yo no pesco por el pez. Para mí solamente es un entretenimiento, un deporte, un pasatiempo más, sí. Parece divertido, sí. Divertido. Su padre también decía divertido. Usted lo acaba de decir. Hace 2 años, para cabalgar, en otoño, en Gombat, habíamos ido todos junto a mi padre y la vi junto al suyo. ¿Ahora me recuerda? Claro que a su padre no le agradaba cabalgar, pero después de aquel día le gustó y quedamos en repetirlo e ir a pescar. ¡Ah! Así que le vi allí y ya decía yo que de qué me sonaba. Vaya, así que sabe lo que se disfruta a la hora de apostar por los caballos. ¡Claro! Créanme que no hay nada más placentero y emocionante que ver correr a los caballos. Desde que dan la salida hasta la raya que marca la meta. No tardan ni 2 minutos, solo Pero 2. Esos 2 minutos son apasionantes. Aunque debo aclararle que yo no soy bueno montando a caballo. No sea modesto, yo sí soy bueno montando. Muy bueno, Leila. Tendría que sentir de cerca cómo respira un caballo. ¿Por qué? Bueno, ojalá vayamos este año en otoño a Curós. Allí le diré el porqué. Sí, tiene que ser muy emocionante. Recuerdo que una vez que fui con mi padre también me emocioné. Señora Samsi, venga con nosotros. Al parecer es buena montando. ¿Quién? ¿Yo? Ya es mucho si consigo andar derecha sobre la tierra. No diga eso. Bueno, dejaos ya de trivialidades. Lo que figure en nuestros recuerdos serán las palabras mágicas sobre el amor. Bueno, sí, en realidad será mejor que hable usted. Yo no sé qué decir. Son muy bonitas, lo digo de verdad. Son especiales, ¿verdad, tía? Sí, claro, claro. Contaré hasta 3. Si no empieza a hablar, entonces lo haré yo mismo hasta el amanecer y me tendrán que escuchar. Bueno, pues empiece. 1, 2, 3. Esas flores las he hecho yo mismo. Teníamos un invernadero en el jardín, en la parte de atrás de la casa. Yo trabajé un tiempo en el sector de las flores, plantas, flores holandesas y ese tipo de cosas. Ah, vale ya. Parece mentira que teniendo a alguien enfermo en esta casa y que está descansando, sigan riéndose de esta manera. Mamá Parí, por lo menos sujete mejor ese libro. Pero no de la manera que lo tiene, porque se ve claramente que está más pendiente de lo que pasa abajo que de leerlo. ¿Cuánto hablas? No he escuchado la última frase. ¿Qué ha dicho? ¿Quién? ¿Peimán? Sí. Ha contado hasta 3 y se ha puesto a hablar. ¡Qué gracioso! ¿Ah, sí? Este Peimán trama algo y por eso ha venido solo a pedirle la mano. Yo conozco bien a este tipo de personas. Pues yo creo que no finge nada. Es un buen tipo. Se parece mucho a mí. ¿Eh? Toca madera. No aterrices de cabeza, querido Sakur. Este tipo sabe muy bien lo que tiene que hacer. Y en la situación en que se encuentra ahora Daria, se quiere quedar con la casa. No. Mamá Parí. Yo conozco bien a este tipo. Expende alegría y vitalidad por cada uno de sus poros.
¿Quiere usted que vaya a probarle? ¿Quiere que le diga que necesito un riñón? ¿Eh? Estoy seguro de que si le pido un par de rodillas, también me las encuentra. ¿Voy? No te molestes, no hace falta que vayas. Ay, cariño mío, estos desaprensivos no te dejaron descansar. Mamá, estaba soñando que Sakura y yo estábamos intentando tener un niño. ¿Lo dices en serio, Darya? Gracias a Dios que estás de acuerdo. ¿Solo era un sueño? Esos estaban hablando tan alto que al final no me he enterado si llegamos a un acuerdo, ¿no? Veré quién es él, luego seguiré durmiendo. No hace falta que vayas a verle, porque no merece la pena, querida. Ya le conocerás cuando sea pariente. Mamá Parí tiene razón, vete a descansar. ¿Tú a dónde vas? Hasta que no tengamos los resultados de los análisis, ¿dónde vas tú? Voy al baño. Ah, vete. ¿Vas a orinar? No. Quería decir que, gracias a Dios, ya está bajo control su riñón. Mamá Parí, ¿no sería posible que nos olvidásemos de los análisis y escuchásemos lo que dice la tía? Al final acabaréis volviéndome loca con vuestras manías. En lugar de eso, a ver qué trama ese sujeto, que algún día se sabrá todo, y no digáis que no os avisé. Voy a seguir leyendo. En mi opinión, Parí no era una mujer corriente. Tras esa persona alborotadora se escondía una cualidad innata que creo que no había sido bien desarrollada. Ella era capaz de enterarse de todo lo que ocurría a su alrededor y sin perderse ningún detalle. Este lugar me recuerda al norte. Ustedes con su jardín han trasladado el norte a Teherán, ¿eh? Hasta ahora ha estado en mitad de la noche y en medio del mar. No, creo que debe de dar mucho miedo, ¿no? ¿Miedo? Para nada. Se junta el cielo con el mar y es cuando puedes imaginar que al levantar la mano consigues tocar las estrellas. Le encanta el mar, ¿eh? No. Yo me muero por el desierto. No hay ni punto de comparación entre el mar y el desierto. Si en el mar puedes recoger estrellas, en el desierto puedes formar parte de ellas. Veo que le encanta el cielo. Si ve que estoy interesado por él, es porque me resulta desconocido. Sí, claro. Al parecer le encanta viajar y eso es fantástico y apasionante. El placer está en viajar, no en quedarse en un mismo lugar. Para viajar se necesitan dos cosas. Muchas ganas y unos buenos zapatos. Por curiosidad, ¿dónde compra usted los zapatos? Los compro en un sitio que tiene muy buen calzado. Parece que son de buena calidad, pero no sirven para viajar. No, no, yo tengo muchos pares, zapatos para escalar, de todo. Pero sí, es muy bueno tener ganas de viajar. Eso de viajar con ganas y alegría está muy bien, pero si se tiene a alguien que te acompañe, ahí empieza el verdadero placer de viajar, en lugar de quedarse en un sitio quieto y parado. Así que lo del zapato era una metáfora. Vale, exacto. Ay, también le gusta leer, ¿eh? Usted enséñeme la portada y el grosor del libro y yo le digo hasta su editor. ¡Qué bien! ¿Qué le gusta leer? Bueno, depende. ¿Usted qué prefiere? Muchas cosas. Me encanta la literatura de los 30, la de América Latina, que es magnífica, y me gusta la poesía. Yo ahora estoy escribiendo una novela. ¿Cómo se titula? ¿El pretendiente de la señora Gosayés o el esposo de Leila? Es usted muy ocurrente. Eso me dicen. Kedaya tiene también amigos extraños. A veces pienso que no le conocía para nada. ¿Qué tiene que ver Kedaya con un hipódromo? Esa era una de las peculiaridades de nuestro hermano. Hacer las cosas a escondidas. Sabes, hermana, no hago más que pensar que en cualquier momento se puede abrir la puerta de esta casa y que entre una señora con 7 u 8 niños pequeños preguntando por Hedayat. Si esa mujer no pregunta por ti, no preguntará por Hedayat, tranquilo. Y no le des más vueltas. Hermana, yo lo digo por ti. Te lo adelanto para que luego no te pillen babia y desprevenida. ¿Sabes qué sería ahora para mí la única cosa inesperada en esta casa? El que Leila elija a uno de sus pretendientes. Pero no es lo que deseas. Claro que lo deseo, pero a veces pienso que Leila no está aún preparada del todo para casarse. Le falta un hervor para que haga una buena elección. Deja de pensar en eso, hermana. ¿No será que pretendes que Leila hierva tanto como tú hasta que se queme? Basta ya, Hormoz. No es así.
Lo que ocurre es que no conozco bien a esa persona. Con cuidado averigua qué clase de persona es. Lo haré a sus órdenes, pero conozco muy bien a este tipo de personas. Ahora mismo te puedo asegurar que este chico es un joven vivaz y alegre que no se cansa de vivir y cada segundo transmite vitalidad y demás vibraciones. En cada momento es capaz de hacer algo que te sorprenda, que te deje con la boca abierta. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Me sorprendes, hermana? Se supone que soy el maestro y que llevo toda la vida sorprendiendo y dejando a la gente con la boca abierta. ¿Pero pues ya es creído? Hora de que no confiéis en ese sujeto. ¡Qué oportuna! Vaya, siempre llegas en el momento preciso, Parí. No hay nadie más imprevisible que Parí en esta casa. Bueno, así es mi persona. No me quedaré más que unos días en esta casa. Pero por mí quedáis avisados. Si vais a regalar el Samsolemaré a alguien, es mejor que se lo deis a alguien que se lo merezca. Estaba escuchando desde arriba. Este chico es muy dicharachero. Tampoco tiene mal tipo. Pero el pretendiente que viene solo, se va solo. Pero bueno, Parí, ¿qué tiene que ver? ¿Sabes, hermana, que yo mismo voy solo? Solo al cine y no pasa nada. Qué lástima, hermano. ¿Por qué solo, Hormoz? Al fin y al cabo somos parientes, ¿o no? No sé qué decir. Querida Samsi, que yo no lo digo solo por mi presentimiento. Vosotros deberíais tener más cuidado. O sea que, según usted, le tenemos que echar de casa por haberse presentado solo. No. Yo no he dicho semejante cosa. Conozco muy bien a este tipo de personas. Ellos saben muy bien cómo conseguir llamar la atención. Os prometo que si echáis un vistazo fuera, veréis que está a medio cocer. Hermana, creo que Parí tiene razón. ¿Sabe? A mí me apasiona viajar e ir a conocer sitios extraños por el mundo o hacer cosas raras y emocionantes. Por eso tengo temor a casarme. Me da miedo perder la oportunidad de realizarlas. A mí también me gusta viajar y experimentar cosas nuevas y diferentes. Creo que eso aumenta lo bello de cada viaje, sea donde sea. Y si se realiza con quien tiene que ser, pues muchísimo mejor todavía, ¿no le parece? Y si ese soy yo, pues mucho mejor. Está muy seguro de sí mismo, ¿verdad? Bueno, regla de mi negocio. Mi trabajo me ha enseñado a ser así. Se me había olvidado. ¿A qué se dedica, señor Pesespur? Cuando me dice señor Pesespur, siento que somos unos desconocidos. No hablando de trabajo, puede llamarme Payman. La verdad es que somos algo desconocidos. Nos estamos conociendo y me cuesta llamarle Payman. Como prefiera usted, Leila. Yo me dedico a la exportación de frutos secos. En concreto, pistachos. A mí me encantan los pistachos, sobre todo los pequeñitos. Está muy bien, se puede decir que usted controla el segundo producto de exportación no derivado del petróleo. Bueno, en realidad yo acabo de empezar. Antes me dedicaba a la compra y venta de móviles. ¿Móviles? ¿Cambia mucho de trabajo? Antes de los móviles me dedicaba a dar clases de informática y de idiomas. ¿Sabe? Un trabajo está bien mientras lo disfrutas. A partir de ahí yo lo llamo extrabajo. Interesante. Perdón. No pasa nada. Pues no. Uno es personal y otro es de trabajo, pero ya a usted le doy el número de los dos. Muchas gracias, pero quien ha llamado ahora también tiene los dos números. Porque era mi madre y seguramente quería saber dónde hemos llegado. Y como a mí no me gusta contar las cosas a medias, pues dejé que saltara el contestador. Anota los números. No hace falta, señor Pesespur. ¿Y eso por qué? De momento, no. Pues según he visto, usted cambia mucho de oficio. De montar a caballo se va a pescar, del cielo al suelo, del desierto al mar, de pistachos a móviles, de lengua informática, ¿correcto? Mi filosofía de vida es prepararme para recibir nuevas y bellas experiencias. Y ahora estoy totalmente preparado para presentarme a usted. Ya. ¿Qué ocurre? ¿Se siente mal? No es nada. Problema del corazón. ¿Quiere que llame a alguien? ¿Qué debo hacer? No, por favor, no se preocupe. Solamente debe un vaso de agua. Con un calmante. Se lo traigo. Espero que funcione el ascensor. Ojalá funcione. ¡Funciona!
¡Feliz cumpleaños! ¿Ya se encuentra bien? Mejor imposible. Por favor, acéptelo. Pero allí abajo se encontraba mal. Ha sido una pequeña mentira para conseguir un gran corazón. No pasa nada. ¡Qué pronto ha llegado aquí arriba! He corrido. Bien, muchas gracias, pero mi cumpleaños es la semana próxima. ¿De verdad? Sí. Mejor así. Soy el primer afortunado en felicitarla. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Usted siempre actúa de la misma forma? Siempre. Aunque hoy puede ser como un aniversario. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Cómo averiguó la fecha de mi cumpleaños? Aquel día que conocí a su padre, no solo me asombraron los caballos, Leila. La verdad es que en vez de apostar por los caballos, lo hice por su fecha de nacimiento. Sí, qué amable. ¿No quiere abrirlo y ver qué es? Claro que sí, pero me ha sorprendido tanto. Con Payman recibirá las mejores sorpresas. Sí, ahora lo abro. ¡Qué bien lo ha envuelto! Sí, lo he hecho yo. Tenga esto un momento. Perdone, es que estoy tan nerviosa que... ¿Qué es esto? Dicen que da suerte. Una herradura, sí. Se nota. Muchas gracias. Es un regalo muy original. Vamos. Asombro. Asombro era una de las características con las que podías contar en todo momento en la vida junto a Payman Pescur. Algo que se alejaba del aburrimiento y la rutina diaria en la vida en pareja. Pero la verdad sea dicha, tanta sorpresa también resultaba un poco extraña. Hija mía, tienes que ser fuerte. ¡Ser fuerte! ¡Ser fuerte, Sharifeh! Sí, estoy bien. ¿En serio? Sí. Pero todo eso no es suficiente. ¡Yo quiero un yerno! ¡Anda, levantaos y haced algo! ¿Eh? ¿Pero qué dices? ¿Qué quieres que haga? Además, yo que no soy capaz de creer a ningún pretendiente, ¿quieres que vaya a la calle y me traiga uno a la fuerza y le diga cásese con mi hija? ¿Vais a empezar de nuevo? Otra vez estáis hablando y parece como si yo sobrase en esta casa. ¡Ay, déjalo ya, Sharifeh! ¿Todo el rato crees que estamos en contra de ti? Ay, me voy a ir a clase de yoga, que ahí hay unas cuantas señoras que tienen buenos hijos varones. Mamá, de verdad te juro que si me haces esto me enfado. Yo no quiero casarme, caramba. Anda, levántate. Ve y trae la carta del vecino y léela otra vez en voz alta. Anda, vete. ¿Pero qué tiene que ver con ese todo esto? Todo lo que está pasando está ahí. Nosotros no hemos leído bien esa carta. Ese vecino sabe cómo hablar. Sabe decir las cosas sin decirlas. Claro que a mí me importa un bledo el pretendiente. Pero tenemos que saber por qué no han venido y de esa manera salir de dudas. Ya está bien de comernos el coco. Anda, levanta, vete y tráela. Tráela. Aquí está. Ándale, la carta. Vamos a descifrarla. A ¿lo leo todo? Ha escrito 18 folios. A mí no me importan esas cosas. Sáltatelas. Vete a la parte en la que habla de los pretendientes. Al grano, al grano. Y pasa al resto. Aquí está. Ay. No sé qué hacer con Leila y sus pretendientes. Ay, seguramente que esos pretendientes han hecho que le vuelva a doler a Rahmat su hernia de disco. Aunque confieso que ese pretendiente de Leila me beneficiará a mí. Pero lamentablemente tengo que decir que a vosotros os meterá en un buen lío. Os lo merecéis. ¡Qué grosero! Ese pretendiente de Leila os traerá la mala suerte y creará una serie de problemas que ya os enteraréis. Esa mala suerte la sufriréis vosotros y vuestra familia. Así que, Rahmat, si quiere salir ileso de lo que haga ese pretendiente, es mejor que consiga una fianza para sacarme de aquí y para que yo pueda casarme con Sharifeh y libraros a todos de ese mal de ojo hasta el fin de vuestros días. Bueno, el resto son tonterías y solo son flores al viento. Querido Rahmat, lo ha dicho muy claramente. ¿Lo veis? Está claro. No hay secreto. Lo que no entiendo es por qué no me había dado cuenta antes. Nosotros teníamos que haber descifrado antes esa carta para averiguar cómo ese injusto y traidor pretendiente de Leila quería librarse del otro pretendiente. Y ahí está claro. La culpa la tiene esta, que no leyó bien la carta. ¿De verdad que os estáis creyendo lo que dice el vecino? Vamos a ver. Todo el que pise esta casa... Como cada persona tiene unos puntos positivos y otros puntos negativos. ¿Qué tiene que ver el pretendiente de Leila conmigo? Hija, tú no entiendes estas cosas. En esta casa todo tiene que ver con otras cosas.
Querido Rachmat, levanta y vamos a buscar una fianza para poder sacar a este pobre de la cárcel. ¿Has entendido? Muchas gracias. ¡Vamos! Muchísimas gracias. ¿De verdad que vosotros queréis que me case con el vecino? ¿Qué quieres que hagamos? ¿De dónde voy a sacar un pretendiente? No metas a ese tío de por medio, que yo pienso ya lo que hacer. ¿Para qué quieres liarla más, eh? Vamos a enterarnos de quién es el pretendiente de Leila y a qué se dedica y cuál es su intención hacia nosotros. ¡Levántate, levántate! ¡Vámonos! Vamos a ver quién es y a qué se dedica. Vale. Usted constantemente sorprende a los demás. He conocido poca gente como usted. Eso me lo decían mis compañeros de la facultad. ¿Qué ha estudiado? Mi última carrera fue filología francesa. Claro que un año después lo dejé. El francés es un idioma muy bonito, pero me bastaba con lo que sabía. Qué interesante, vaya. Si el francés fue la última, ¿cuál fue la primera? Bueno, la verdad sea dicha, yo empecé con bromatología. Siempre me había gustado el yogur con diferentes sabores. Soñaba con trabajar en una fábrica de yogures. Aprobé, pero después de 6 meses lo dejé y fui a estudiar biblioteconomía. ¿Qué puedo hacer? Yo soy así. Comienzo a estudiar y ya sé qué pasa al final. ¡Qué gracioso! Pero, ¿no se cansa de ir constantemente de rama en rama? Usted, que lo ve desde fuera, lo llama ir de rama en rama, pero yo le llamo hachazo a la rutina. Oiga, señorita Leila, hay que saber aprovechar cada momento de la vida. Hay que valorar cada instante. ¿Qué significa una vida sin emociones? No significa nada, claro. Es gracioso, yo hasta ahora no había caído en esa forma de aprovechar la vida. Le he dado un giro a su visión de la vida. Sí, las personas que están cambiando constantemente de vida, y lo digo porque yo misma de alguna forma lo he experimentado, siempre tienen dos cosas claves. Una es que están escapando de algo, y la segunda es que... ¿Está bien? La segunda es que están buscando algo excitante y nuevo. No me he equivocado. Puedo adivinar qué es lo nuevo que usted está buscando, pero... ¿De qué está escapando? ¿Por qué insiste en querer saberlo todo? ¿Curiosidad? ¿No quiere responder? Peyman Pesexpur no acostumbra a evadir una pregunta sin respuesta, señora mía. Correcto. Pues dígame, señor Pesexpur, ¿de qué está huyendo usted? De mi anterior vida. ¿De su vida anterior? Sí, de mi vida anterior. Me he casado una vez y estoy divorciado de mi vida anterior. Vaya, qué lástima. Ha estado casado. El muy vivo. El vecino no estaba equivocado. Si este va y viene 2 días más, nos destruirá. Hay que quitárnoslo de en medio, ¿vale? Le quitaremos de en medio, Sibar. ¡Claro que lo haremos! Venga, vámonos.